Oye, Raúl, una preguntilla. Están viniendo muchos clientes míos, ciclistas, ¿vale? Sobre todo. Y bueno, pues se llevan bastante este producto, ¿vale? Y le van bastante bien. Y bueno, pues nada, pues a ver qué les puedo explicar sobre este producto, cómo tomarlo, etcétera. Bien, a ver. Estamos hablando del Oasis Long de Amis. Es un producto de la nueva línea Performance, sobre todo porque traen ingredientes de última generación. Creo que es una de las pocas marcas internacionales mundiales que contienen la última generación de ingredientes. En este caso, este producto, sobre todo, como bien dice, tus clientes son ciclistas, porque buscan una cantidad específica y tipos de carbohidratos específicos durante, o sea, antes y durante, como es la palatinosa y la maltodextrina. Yo llevo utilizándolo antes de que saliese el Wasi Wine Dynamics, aparte, por productos aislados, ¿vale? Ya no me hace falta porque lo tengo en este producto. Tiene la cantidad de minerales correcta para que no interaccionen entre sí y mantenga los electrolitos altos y no conlleva una deshidratación, que eso nos conllevaría una bajada de rendimiento. Y también contiene un tipo de fibra, que es el Fibersol 2, que es un tipo de fibra resistente, una maltodextrina resistente, ¿vale? Es una marca registrada a nivel mundial, yo también la consumía hace años. Bueno, ahora sí ya la consumo en este producto. Y esto nos ayuda a actuar como un prebiótico, aumentando en este caso los millones de bacterias bifídicas, y esto nos ayuda a absorber mejor todos los nutrientes, los carbohidratos. Como sabrán, muchas personas tienen gases con los carbohidratos. En este caso lo tenemos todo: carbohidratos en su justa medida para no tener subidas ni bajadas, impedir la deshidratación y mantener una absorción perfecta. Y otra preguntita. ¿Cómo le recomienda a esta gente tomar este producto? Bueno, pues dependiendo del peso, dos dosificadores de 50 gramos, prácticamente son 47 gramos de carbohidratos netos. Y normalmente la tasa máxima de síntesis de glucógeno viene a ser de 50-60 gramos por hora, ¿vale? También tiene que ver el peso, pero como media de 50, o sea, dos cazos como media para las personas, cualquier deporte en común, ¿vale? Durante una hora. Nunca beberlo de golpe, 50 gramos, o sea, beberlo durante el entreno. Si queremos tomarlo de golpe, pues dividir, ¿vale? Menos cantidad, un dosificador y otro dosificador. Perfecto. Muchas gracias.